Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a 12 ruedas. Estrepitoso ridículo. Así puedo catalogar lo que ha pasado con el paro de transportistas. Vamos a ello. Arrancamos. Estrepitoso ridículo, sí, estrepitoso ridículo. Llegando casi a la indignación. ¿Y por qué estrepitoso ridículo? Pues porque francamente creo que así lo han hecho. Voy a subir la ventanita, que se escuche más claro. Creo que esta vez, y esto, todo este vídeo es algo, una opinión, es mi opinión, la tuya, la puedes dejar en los comentarios. Creo que esta vez ha patinado y se ha pegado la leche que se tenía que pegar. Una leche de realidad. Un guantazo de realidad que se ha llevado plataforma. ¡Ojo! Repito que esto es mi opinión. ¡Ojo! Bien, ¿por qué digo estas cositas? Bueno, como todos sabéis, y los que no lo sabéis porque es el primer vídeo que veis, yo he sido autónomo. Por tanto, aquí llega un poco el punto de indignación, ¿no? Al ser autónomo, sé lo sacrificado que es y no me llega mi inteligencia para entender o intentar entender qué narices ha pasado. Puedo entender otras cosas, pero es que el por qué han desconvocado el paro con apenas 40 horas de diferencia me sorprende muy mucho, entre comillas, porque tengo unas hipótesis las cuales me dicen por qué se ha suspendido. Un ridículo que ya se hizo en la vez anterior. Es decir, vamos a llegar en marzo de este año a los 2 años desde que se hizo el primer paro de plataforma. Un paro que fue secundado por muchísimas personas, yo incluido. Hay un vídeo, el directo de la pitada por la ciudad, y varios vídeos cortos de los piquetes, de cuando estuve con los piquetes y demás. Y los secundé y estuve 3 semanas parado, casi el mes. ¿Qué se ha conseguido? 4 tonterías. Bienvenidas sean, por supuesto. Pero ese yo creo que fue el verdadero paro. Luego, meses después, se quiso organizar y se organizó otro paro, el cual fue el primer ridículo. ¿Por qué? Porque muchos de los autónomos que pararon en el primer paro consiguieron mejorar su situación. Pero el 80% restante siguió trabajando a precios de vergüenza. Claro, siguieron trabajando y han seguido trabajando hasta ahora. A precio de vergüenza. Eso también me indigna. Porque si tú has seguido trabajando a esos precios después de los paros que se han hecho o que se han intentado hacer contando este último, y ves que te siguen pagando a esos precios, no sé para qué trabajas para esas empresas. Es decir, grandes empresas apenas tienen choferes propios. Se nutren de pequeños autónomos. Y caramba, a nadie se le ha ocurrido reunirse entre ellos y decir de aquí ya no se mueve un remolque. Bueno, como eso nadie se le ha ocurrido ir
a la puerta de la empresa que paga mal, ni a nadie se le ha ocurrido denunciar en conjunto a la empresa que paga mal, pues así estáis los autónomos ahora, después de 2 años del paro principal. ¡Ridículo! ¿Se ha hecho el ridículo? Por supuestísimo que sí. Repito, es mi opinión. Convocar a bombo y platillo, redes sociales, televisiones, la leche, que se va a hacer otro paro indefinido desde ya hace, y que 40 horas más tarde, en un comunicado express, el día 12 a las 9 de la mañana, más o menos, plataforma anuncia que se desconvoca el paro indefinido, pues, oye, es un poco ser el hazmerreír de las reivindicaciones. Una de las hipótesis que yo barajo es la falta de seguimiento. Es decir, creo que no se hizo bien. Sí, mucho asamblea, mucho patatín, patatán, pero como no ha habido en las anteriores grandes resultados, todos los autónomos que pueden estar a favor de los paros y de las reivindicaciones, yo lo estoy, aunque no sea ahora mismo un autónomo, pero hay cosas que hay que reivindicar que nos cogen a todos, autónomos y asalariados. Pero creo que el hartazgo, el ver que tú paras tu camión, paras tu facturación y ves que no se consigue nada, que es un bla 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 bla, pues al final quema. Y quema a cualquiera, está claro. La falta de seguimiento, posiblemente, me atrevo a decir que casi que toda la gente tendría el camión cargado para descargar el lunes. Así que, obviamente, no iban a ir al paro. No iban a parar sus camiones porque tenían las cargas, seguramente, valga la redundancia, cargadas. También, pues bueno, el no poder parar. ¿Y qué es esto, el no poder parar? El no poder parar porque una semana de no trabajo, de no facturar, pues, como se ha seguido trabajando con precios de vergüenza, lo único que se hace, ya lo he dicho en algún vídeo, es arrastrar deuda. El autónomo hoy en día en el transporte, por no decir en muchos sectores, lo que hace es arrastrar deudas de un mes para otro. ¿Qué pasa si en un mes trabajas 3 semanas? Que en esa semana que no trabajas, que no produces, creas un pequeño agujero económico, porque tu facturación es justa para pagar y seguir arrastrando deuda, para pagar el mes. O sea, vas al mes. Si tú paras una semana, o paras 15 días, o paras 3 semanas, como se paró en marzo de hace 2 años, el agujero económico es brutal, brutal. Sobre todo si estás trabajando a precios ridículos, como se lleva trabajando desde hace muchísimos años, al menos desde que yo estoy en los camiones, desde el 2014. He visto que los precios han fluctuado 10 céntimos arriba, 10 céntimos abajo. 10 céntimos el kilómetro. Porque recordamos también que se estila mucho el kilometraje. ¿Dónde está el mayor problema respecto al kilometraje? O sea, ¿quién tiene el mayor problema? Pues los autónomos, como fue mi caso, que estamos al enganche, o que estaba al enganche, o los que están al enganche. ¿Qué es eso? Si no sabes de qué hablo, simplemente que si tú tienes tu tractora, vas a una gran logística, una cooperativa o una agencia que sí tienen semirremolques y cargas, y ellos pues te dan las cargas.
cárgate aquí, te vas para allá, descargas allá, cárgate aquí. Claro, ellos tienen que ganar dinero con esas cargas. Y tú te llevas más o menos entre el 65 y el 70% del viaje. El otro 30 o el otro 35 se lo queda la propia empresa que te da viajes. ¡Ojo! Que no lo veo mal. Porque si ya que hacen de agencia de transportes y te están dando viajes, pues oye, eso es un servicio y lo tienes que pagar, ¿no? O sea, que no lo veo mal. El problema es el porcentaje que se llevan de cada viaje. Ridículo, ridículo, porque queríamos, digo queríamos, venga, coger la cola de ese cometa de la agricultura, que es símil más guapo. Queríamos estar en la cola de ese cometa de las reivindicaciones agrícolas y ganaderas. Y hemos quedado como tontos. Mientras que los agricultores ya llevan algo más de una semana, el transporte, que se llenaba la boca hace 4 días del nuevo paro, pues ha durado 40 horas. Además, coincidiendo, con un descanso semanal, porque posiblemente toda la gente esté de descanso semanal y ya tendrían sus planes, siendo carnavales una festividad que en España sí se celebra. Bueno, las festividades en España se celebran todas. Nos guste o no nos guste la religión, nos guste o no nos guste los carnavales, nos guste o no nos guste, pues yo qué sé, cualquier otra festividad, pero se hace. Y oye, caramba, ha coincidido todo. Posiblemente que el tío ya tenga la carga para el lunes descargada. Posiblemente que sean carnavales, son fiestas y santificarán las fiestas. Nadie quiere salir a estar en un piquete en unas fiestas. Y el hartazgo de los autónomos, propiamente dicho, que ven que no se hace nada, que es solamente parloteo. Es una lástima. Las reivindicaciones tan importantes que necesita el sector, pues se vean un poco enturbiadas con este quiero y no puedo. El trabajar como se está trabajando, el no poder permitirte parar, porque si no revientas tu negocio, es muy triste. Bueno, tu negocio. Un negocio se supone que es algo que te da dinero, que te lucras de ello, ¿no? O sea, no que te queda lo justo para sobrevivir al mes. Entonces yo no lo llamaría ni negocio. Creo que muchos de los autónomos que hay ahora mismo, muchísimos, deberían replantearse si tienen las arcas medianamente saneadas el dejar el camión. O por lo menos dejar de ser autónomos. Yo lo pude hacer. Yo pude vender mi camión. Y limpié bastante la era, como se suele decir, con lo que saqué de camión. No del todo, pero limpié. Y limpié porque mi camión era bastante bueno, bastante nuevo, estaba muy bien cuidado y tal. Muchos de los autónomos no podrán hacer esa jugada porque además de trabajar a precios ridículos, para no ahogarse mucho con las letras, pues decidieron invertir en una herramienta de trabajo como es el vehículo viejo. ¿Qué pasa si lo venden ahora? Pues o no se lo compren porque es muy viejo, o le den 8.000 euros. Y con 8.000 euros no pagas nada. Ya me entendéis. Otra lacra que tiene el pequeño autónomo y pequeñas pymes del transporte en España. El que no se pueden permitir vehículos nuevos porque la letra es muy grande,
y aun permitiéndose vehículo de segunda mano ya viejo, porque estos son máquinas que envejecen rápidamente, luego no son capitales factibles, es decir, no le puedes sacar un rendimiento a una máquina con 1 millón de kilómetros. Es que te van a dar 6,000-8,000 euros y agradecido debes estar. Sin embargo, si lo mismo, como fue mi caso, vendes una máquina con 5 años, con todas sus revisiones, en el perfecto estado de revista para trabajar según la coges, y no preocuparte que te va a reventar en los primeros 1,000 kilómetros, pues oye, ahí sí le puedes sacar beneficio. Digo beneficio entre comillas, porque obviamente estás intentando vender eso para tapar deudas. Todo esto lo decía porque, repito, creo que muchos de los autónomos que hay ahora mismo deberían replantearse, si pueden económicamente, el dejar de ser autónomo. Hay la cierta mentalidad, que yo no la acabo de entender, del típico yo no trabajo para nadie. Ay, amigo, te voy a contar una cosa y luego te pido que te replantees esa idea de yo no trabajo para nadie. Tú actualmente estás con tu camión al enganche con una empresa. La pregunta es, ¿quién te da los viajes? ¿Quién te marca los horarios? ¿Quién te paga? ¿Trabajas o no trabajas para él? Piénsalo. Voy más allá. ¿Crees que tu camión es tuyo? No. Tu camión, mientras que no seas tú el que te busque en los viajes, el que tengas tu plataforma y el que lo tengas todo tuyo, tú vas a seguir trabajando para otro. Pues, si te ha llegado el razonamiento para lo que te estoy diciendo, sigamos razonando. Ya si vas a trabajar para otro, como lo estás haciendo al enganche, o en una agencia, por ejemplo, o en una cooperativa, por ejemplo, ¿por qué no trabajar para otro con plenos poderes, con plenos derechos? Es decir, ¿por qué no puedes trabajar como asalariado? ¿Porque te van a mandar salir a las 45 horas peladas? Es que los otros también. ¿Porque vas a tener que salir los domingos? Es que los otros también. ¿Porque vas a tirar de noche? Es que los otros también. No será todos los días, pero seguramente esa logística que te cede el remolque y te da las cargas, te digan tienes que estar a tal hora en cliente y tengas que tirar de noche. O tengas que salir el domingo. Así que esa mentalidad de yo no trabajo para otro está muy confundida. Mientras no seas tú el que te gestiones tus cargas con tu conjunto completo, seguirás trabajando para otro. Y esto venía porque estaba diciendo que muchos de los autónomos se tienen que plantear el dejar de serlo si pueden, porque, como he dicho anteriormente, se arrastran deudas y si no facturas un mínimo de X al mes, no puedes cubrir esos gastos que tienes y no puedes arrastrar deuda al mes siguiente. Si encuentras un trabajo de chofer que te permita ganar dinero y además, si te ha quedado algo por pagar, irlo cubriendo, pues ni tan mal. Lo peor sería encontrar un trabajo chofer, que lo hay, que además paguen una miseria y encima, si te ha quedado algún resto de deuda tras vender tu vehículo o las pertenencias de la empresa,
pues no llegues ni siquiera a cubrir ese pequeño residuo de deuda que te queda. Por tanto, el trabajo que tienes que buscar debe ser un trabajo que dé dinero. Puede ser normalmente un internacional. Dicho todo esto, me gustaría que dejaseis en los comentarios qué pensáis sobre lo que ha pasado con plataforma en estos días. ¿Es un estrepitoso ridículo? Como he dicho, creo que sí. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.